quede como un príncipe usted que es un poliguillo. Sí. Nuestra habitual sección dedicada a pretender ser más de lo que uno es, sí, a la afectación en general. Y esto es un capítulo aparte que se llama Consejos para ser buen invitado y buen anfitrión. Para portarse bien cuando te invitan y cuando invitás. ¿Me comprendés, macho? Sí, bueno, voy entendiendo. Bueno, si te ha llegado una invitación por correo... ¿Por correo? No, ¿no? Vayas. Sí. Tienes que avisar si asistirás o no. Sí, vio que dice RSVP. Sí, reservé si cumple. Eso. Sí, bueno, pero usted tiene que avisar. Porque están contados. Si va a ir o no va a ir. Te están contando los cañones. A mí me gusta que me inviten a todos los lugares para no ir. No, bueno, pero ¿qué se hace? Le pregunto a usted como experto en esto que. Sí, buenas tardes. ¿Qué buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Si usted no quiere estar todo el tiempo en la reunión, pero va a ir un rato, ¿se puede un rato? Sí. Usted va. ¿O está mal? Usted va y se hace ver por todos. ¿Y en qué consistiría hacerse ver? ¿Se puede desnudar? En los 5 minutos que está, saluda a todos. Hola, ¿qué tal? Y hace como si hace hiciera rato que usted está ahí. Sí. Y una vez que todos lo vieron, todos de algún modo cambiaron con usted alguna frase, usted espera el momento adecuado, gana la puerta y se las toma. Bueno, pero... Entonces parece, como lo vieron todos, sí, vino, yo estuve con él, sí, yo también, sí, ¿dónde? Y parece que hubiera estado 2 horas. Bueno, no, pero de pronto le dicen, le habían hecho una torta especial para usted. De la gente. Ahí sí no vaya. De la que le gusta a usted. Ay, no. Si hay tortas que no soporto, son las que me gustan a mí. Toda de ananá. Sí, claro. Eso, porque ahí están, aparecen otra vez las tías y otras variedades del género humano. No, porque le preguntaron. Que creen que a uno le gusta una cosa que en realidad solo existe en la imaginación de él. Porque le preguntaron a sus seres queridos qué le gusta para darle la sorpresa. Ah, eso es un programa de televisión. Sí. ¿Qué le gusta, Alejandro? Entonces, oh... Tome, aquí está esta torta de ananá. Presentan una torta que... Bueno, y usted tiene que... Comible como cualquier torta de ananá. Bueno, pero si usted se fue... Claro, bueno, que se la coman ellos. Bueno, pero no, es peor, o sea... Ah, queda peor, claro. El plan no se deje, no deje que le hagan tortas. Bueno, dice... no lleves invitados de más. Ah, claro. ¿Cómo? Y ponele, si te invitan a vos solo... Primero tenés que preguntar, ¿puedo llevar un acompañante? Si te dicen que no, y bueno, vayas. No, pero sí, va. Pero no llegues nunca con alguien de sorpresa sin que el anfitrión lo sepa. Te presento a unos amigos que traje. Mortadela. Sí, no, bueno. Pata de catre. No, pero esto es una fiesta de gala. Cabeza hinchada. Pero ¿cómo puede ser? Ya están comiendo además, ¿no? Ya se están sirviendo las cosas. No. Puede que este muchacho, el anfitrión, no esté preparado para recibir a más personas o que su idea sea una reunión íntima. Claro, porque tenemos contadas las cosas. Claro. Ahí a luz de las velas. Y aparece Mortadela y dice: ¿qué? ¿Por qué no prende la luz? No. No, además se habla así en voz baja, con tranquilidad. ¿Por qué? ¿Usted no es Odín? Dice, cuando te invitan a la fiesta de fin de año, puede que no se esperen de ti regalos, pero quedarías muy bien si llevaras una botella de vino, sidra o ron ponche. No, bueno, no, espere. Todas esas cosas, ¿sí? Las tiene que servir... el anfitrión, porque usted lleva un vino. Sí, no. No guiñe el ojo así, dice. Mira, loco, no va. Lo conoce, este ricino, ¿conoce? No, usted lo lleva. Peñaflor. El anfitrión está obligado a servir ese vino, porque él ya tenía otro. Claro, no. Lo escabulle, lo deja para otra fiesta o para tirarlo. ¿Por qué? Y porque no le gusta. Sí, pero eso también es una buena opción dulce de fruta. ¿Cómo le iba a llevar dulce de fruta? Le regalo. Tome, señor ministro, este dulce para un casamiento. Te invitan a un casorio, sí. Y cae con un tarro de dulce de fruta de ese bajas calorías. Tome,
Pero este dulce de durano. No, lo que pasa es que a veces le dan... Yo una vez tenía una novia que cuando iba a la casa vivía con la abuela ella. Y cuando me iba atrás de una persiana que yo no veía, no la veía, veía la persiana, escuchaba cambio lechuza portero. Era la abuela y dice: Patricio, vení, vení. Y bueno, yo que usted salgo corriendo y no vuelvo más. No, pero tiene y siempre me daba dulce de higo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Que hacía ella: te hice el dulce de higo y un frasco de 16 menos litros. Menos mal que se lo daba cuando usted se iba. Mire, sí, si se lo convidaba cuando usted llegaba, se lo tenía que comer, porque me imagino que usted lo tiraría en el primer tache. Sí, pero yo le... En el primero no conviene. No, más allá. Porque por ahí sale la vieja a hacer los mandados y ve la lata de dulce de higo. No, ¿entendés lo que te digo? Pero era peor porque yo le decía: ¿qué tal, Patricio, te gustó? Le dije: sí, muy rico. Sí, claro. Y entonces me daba más. Sí, más. Sí. Y es cada lo peor vez... que uno puede decir. ¿Y pero qué le va a decir uno? Que es un asco. Sí, me gustó más o menos. No, no puede decir más. No, se tiene que llevar los frascos, señor. Qué horror, ¿eh? ¿Y qué? ¿No salió más con esa chica? No. Después, saluda, ¿eh? Cuando llegues a una casa, saluda. Saluda a quienes estén allí. Sobre todo a quien te invitó. Sí. Pero a toda la familia, parentela también. Suele ocurrir que por ahí está parado alguno que no tiene nada que ver. Por ahí el tipo que vino a traer la pizza. Sí, sí. Está parado ahí esperando que le garpen y usted lo abraza y le dice: te veo bien, ¿eh? El tipo no responde nada. ¿Qué va a responder? Es educado. Es educado, más educado que usted, porque sí. No dice: yo vine a traer la pizza nada más. No dice nada. Dice: bebe moderadamente. Sí. Si es una reunión familiar, tomar de más no es una opción, ¿eh? Si es una parranda con amigos, la cosa cambia. Ah, ahí sí. Ah, sí. Sé. Pero tampoco es bueno emborracharse, porque pones en riesgo tu seguridad y la de los demás, sí. Porque este muchacho le da por tirar tiros al aire. Bueno. Come lo que te dan. Ah, sí. Y, nada sí. De andar preguntando qué es esto, qué no es. Bien. Si se trata de Navidad u Año Nuevo, ten en cuenta que en estas fechas es común que te ofrezcan comida y que vayas a muchos lugares. Ah, sí, se va. Claro, sí, después sí. De las 12. Después de las 12. Ahora no creo que se pueda, porque ¿en qué vas? No, es difícil trasladarse. Sí, ¿no? Sí. Así que trata de no comer mucho en cada lugar para no despreciar en el siguiente. Claro, porque usted va... Y dice: coma este dulce, le dice. Va probando el pan dulce. Nunca te vayas de una fiesta sin dar las gracias. Y mucho menos te vayas sin despedirse. No, y usted tiene que decir, ha sido una noche encantadora. Sí, tienes que buscar al anfitrión y decirle lo bien... Que le ha pasado. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo? Hola, si se está yendo. Ah, adiós, la he pasado muy bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, pero... hasta luego. No, le tiene que responder algo, el otro. ¿El otro? Es como una conversación. Ah, entonces dice, bueno, me... ¿El regalo se lo doy al entrar o al salir? Al entrar, ¿habías traído un regalo? Sí, pero no te lo di. Es esta... ¿Dónde la metí la botella? Se la habrán tomado. No, bueno... Bueno, ahora si tú quieres recibir gente. Sí. Es lo mismo, una pero cosa al revés. Importante para el visitante, digo, ¿eh? Es que tiene que llegar en un horario razonable. Mm. Y es preferible llegar tarde que temprano, como hace Rolón. ¿Rolón llega temprano? ¿Dice? Hay una reunión, usted le dice, a las 11 de la noche y el tipo, 10 y 20. Usted está en calzoncillo, preparándose, qué sé yo. Engominándose. Y ahí llega. Y es Rolón. ¿Quién es? Dice usted, alarmado, pensando que por ahí. Hola, ¿qué tal? Y aparece Rolón y dice: pará, que me voy a vestir, Rolón. Usted se viste, que se llega, está solo, Rolón, y se sienta ahí. ¿Y qué está esperando? Porque esa previa de la fiesta. Sí, empieza a esperar. A lo mejor usted no lo conoce mucho, Rolón. Claro. O al que haya llegado temprano. Justo llega más temprano el que menos conoce. El que menos conoce, que sí, no sabe. Que era uno que en realidad venía invitado por otro.
al que usted sí había invitado y le preguntó por teléfono, ¿puedo llevar a un amigo? Sí, cómo no, dice uno. Y el que llega primero es el amigo. Claro, que el amigo de Rolón. No, y por lo general es Rolón. No, no, pero Rolón es amigo de otro. Pero en este caso ponele llega un amigo de Rolón. Sí. ¿Y qué le va a decir uno, no? Entonces, se sienta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Querés tomar algo? Y bueno, está todo, todavía no abrió ninguna botella. Claro, porque todavía no abrí ninguna botella, le dice usted. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Usted es muy amigo de Rolón o así nomás? No, así nomás no le dice. ¿Qué le voy a decir al tipo? Por ahí es un paciente de Rolón. No, si es un paciente, porque por ahí uno le preguntó, ¿usted es amigo de Rolón? Dice, mira, en realidad soy un paciente. Ah, dice, ¿cuál es usted? ¿Cómo cuál es? ¿Cuál es? Porque yo las historias de los pacientes de Rolón las conozco todas, porque él viene y las cuenta. ¿Usted cuál es? ¿El que cuando suena el timbre se pone en guardia? ¿O el que se agachó a ver por qué no explotaba el cuete? No, señor. ¿Cómo le va a decir eso al tipo? Es un amigo de Rolón, no sé si es un paciente. Por el ahí que es... tiene dos novias, una peor que la otra, ¿es usted? ¿Eh? ¿Gabriela habla de mí? Bueno, no sé, sí, todo el tiempo. Hay que, dice, preparar las cosas con tiempo. La noche anterior. Sí, ya deja toda la mesa puesta. Hay una fiesta en mi casa, preparo las cosas la noche anterior. Está muy los sándwiches de miga, ya los pongo arriba de la mesa. La noche anterior. Pero se le arquean todos. Se me arquean como pagoda china. Sí, le quedan todas las puntas para arriba. Sí, sí. Piensa en tu atuendo 7 días antes de la fiesta. Ah, ¿7? Hay que vestirse especialmente para una fiesta. Y usted se puede... O menos. ¿Sabe lo que se usa mucho? Estrenarse algo. Usted se compra un saco. Entrenarse. Estrenarse. Usted me dijo que se dice entrenarse. Cada vez que yo digo estrenar, usted me corrige. No, porque en otros casos hay otra cosa que es entrenar, pero, bueno, pero no en este caso. ¿Estrenar algo en la fiesta? Usted se compra un saco, pero un saco. Tiene que ser. Un señor saco. Un saco, ponele morado, de terciopelo. Bueno. Que te lo pones... En enero. En enero. Pero a mí me gustó. Lo vi y me gustó. Le dijo el tipo, mire que es un poco caluroso. Me no importa, le digo. Yo con tal de estrenar este saco y yo pongo... Sí. Un violeta que cuando le da la luz... Qué bien. Con hombrera. Con hombreras, así. Mucha hombrera. Entra la mina que usted estaba medio persiguiendo. Porque en verdad lo hizo todo para que... Todo para él. Y como la degollación de los inocentes. Nos degollamos a todos para degollar a uno. Y aquí invitamos a todos para invitar a una. Sí, señor. Se inventó toda una fiesta. Usted aparece con el saco morado. Medio le entrecierra un ojo. Y ella le dice, ¿no te molestará que vine con mi novio? Rolón. Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir, pero mucho, mucho. Te invita una que no tiene mucha confianza. Le invita un poco desubicada. Algo que tiene que ver con... Fuera de contexto. Pero no con ella, sí. Por ahí es una vecina del barrio que usted lo saluda o algo... Y usted hace una fiesta porque, no sé, porque le entregan un premio a Rolón. Sí. Y la invita a la mina. Y la mina cae con el novio. Y usted con el saco ahí, el ojo cerrado. Sí. No te molestará si viene con el novio. Y el novio es un hombre. Sí, bueno. Pues si fuera un Gil, pero no. Es el tipo más piola de la creación. Y lo mira a usted y ya le tomó el peso a la primera mirada. Sí. Y le dijo, ¿cómo le va? Así que asiste la fiesta por el premio de Rolón. Sí, algo así. No, el tipo es tan piola que no le dice. Bueno, esto con respecto al atuendo. Dice, piensa en los detalles, ¿eh? Está muy por ejemplo, bien. Elija de antemano la música que va a poner. Hay que poner música todo el tiempo, sí. Todo el tiempo para que nadie pueda comunicarse. Ajá. Todo el tiempo y fuerte, esa es la cosa. Que nadie hable. Porque lo que arruina todo es cuando uno habla. Bueno, pero si en algún por momento... Por ahí aparece usted con el saco morado. Sí. Y no está tan mal, si es que a uno le gustan los sacos morados. Sí. Pero en cuanto empieza a hablar... se le acerca uno y le dice, mire, yo interpreto de que... Bueno, pero... Y ya baja puntos. Entonces ponemos fuerte la música y usted mueve la boca y la cabeza y parece que dijera algo interesante. Otra cosa,
asegúrate de que el baño esté limpio, con toalla, toalla, papel y aromatizador. ¿Qué? Sí, algo que largue olor. No, señor, algo que desodorice de manera agradable. Puedes encender velas aromáticas en el baño, se va a incendiar, señor. No, señor. Queda muy bien. ¿Y sabe lo que queda bien? Usted pone un bol. Sí. Humboldt. Con pétalos de flores. Ajá. Pétalos de rosa. ¿Y dónde lo pones? Fresca, ¿no? Fresca, de la rosa fresca. ¿No es mejor papel? No, porque usted... Señor, estamos hablando de aromatizar el baño para una fiesta. Usted, para comprar en cantidad, porque va a necesitar muchos pétalos para una fiesta grande. Sí, claro. Sí, sí. Puede ir al mercado de las flores. Ah, sí, sí. Y ahí en la calle Corriente. Sí, que no está más ahí. Ah, ¿no está más? No, lo bueno, yo estuve toda la noche esperando. Sí. Hay un templo ahí de... Ah. Los... Bueno, no sé a dónde lo mudaron, pero no está más ahí. Sí, a una cuadra se mudaron. Bueno, no importa. Bueno, compra ahí muchas rosas y las rompe. Las despetala. Qué lindo es el... Qué lindo. Las despierta. No, despetala una por... Qué hermoso verbo, nunca lo había conjugado. Despetar tu madre. Sí. Bueno, y una vez que las tiene todas despetaladas... La mete en el baño. No, tira los tallos con las espinas, todo eso no lo va a guardar. Ah. Y los pétalos los pone en estos bols y le odoriza todo. Entonces, cuando entra... Alguien ponerle al alguien baño. Dice... ¡qué olor! No, dice... ¡Rosas! Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino, las de mi patria no. No, señor, dice... ¿No me quieres llevar una fiesta? No, Juan Manuel de Rosas. Ah. No, las rosas, los pétalos. Yo pensé que el tipo entraba y decía, rosas. Vilipendia con tu mirar siniestro y todo. Sí. No, pétalos de rosas. Y entonces, ya después se habla de su fiesta como la fiesta de los pétalos de rosas. Sí, fui al baño, no sabes. Fui a la casa de Barto en una fiesta. Le digo, ¿puedo ir al baño? Me dice, sí. Entro unas rosas. Sí. Ah... Y sí, porque después usted... Un olor a rosas. Bueno, señor. Ya no se hace tanto el comentario. A Juan Manuel de Rosas. No se comenta todo el tiempo. Pero ¿no? Es un detalle, ¿no? Son los detalles. Detalle, son los detalles. Sí. Bueno, puedes poner, ya se lo he dicho, velas aromáticas. Bueno. Yo tengo mis reparos con las velas aromáticas, porque se puede incendiar todo. No, pero usted lo puede tener en candelabro. Vio que hay, a veces tiene una tulipa. ¿Qué? Alrededor de la vela. No tengo un baño tan grande que tengo que poner rosas, velas, aromatizador. ¿Qué se cree que es esto? Sí, porque además en el baño queda muy bien una biblioteca. Sí, claro, por si acaso. Porque... Con libros, revistas. Sí, sí. Libros, sí, bien elegidos. Ahora bien. Se cuelgan cuadros y así. Después los juegos. ¿Cómo juegos? Jugar al amigo secreto. Ah, ¿en la fiesta sí hacen juegos? No, en la fiesta cuando fracasan. Claro. El indicio más fuerte del fracaso de una fiesta es que se pongan a jugar al 7:30. O al dígalo con mímica, todas esas cosas. Eso Dios, sí. Dios. ¿Qué es esto? Ay, Dios. Bueno, ¿cuándo debe irse uno de una fiesta? Y uno lo siente en el cuerpo, eso. Sí, cuando te empujan. No, señor. Lo va. A mí me revientan eso que no se van nunca.
Sí, a eso lo va medio acompañando, así, qué sé yo. Sí, adiós, adiós. Y el tipo, sí. Ah, dice, por ahí. Sí. Ya está llegando a la puerta o ya está en el jardincito para irse. Ya está, el patio. Ah, dice, no te conté la más grande. Entonces te cuenta. Ahí arranca. A contar. Me olvidaba. No, no, no se va. No, y encima da unos pasitos como para entrar. Bueno, empieza a volver y uno lo bloquea. Sí. O sea, para que no entre de nuevo, ¿no? Sí, es difícil. Pero también queda mal poner un horario de finalización. No, y queda mal también cerrarle la puerta cuando el tipo no terminó de irse. Claro, el tipo todavía está con un dedo adentro. No, señor. Usted puede sugerir que la fiesta ha terminado. Sí, por ejemplo, golpeando las manos. No, diciendo, no. Bueno, cada uno para su casa. No, prende la luz, prende el tubo fluorescente. El tubo fluorescente indica que ha terminado. Que ha terminado todo, el suministro de sí, todo. Sí, la alegría ha terminado. Sí. Usted prende luz blanca así, y bueno, la gente va. Ya se ve, uno se ve distinto con la luz. Bueno, el final de una fiesta es clásico. El tubo fluorescente, ¿no? El tubo fluorescente es como un amanecer artificial. Mm. El amanecer es enemigo de la fiesta, y los tubos fluorescentes también. Sí. Más los tubos fluorescentes que no terminan de arrancar. Por eso el tipo vuelve. Yo tenía uno en el baño que vos prendías la luz y se terminaba de prender cuando vos salías. Sí. Es como la canilla de agua caliente que le calienta. Claro, uno está así, sí, bueno. Prueba. Bueno, nosotros parecemos esos tipos que no se van nunca. Sí. Así que vamos a hacer un. ¡Ah, pará! Ay. Pausa.